este relato cautivador fusiona la narrativa histórica, la biografía personal y la investigación jurídica en un viaje fascinante por eventos trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. A través de la exploración de las anécdotas del abuelo del autor, dos abogados judíos y un acusado nazi, Sands nos lleva desde los campos de batalla de la Europa ocupada hasta los tribunales internacionales, analizando delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad, terminando en la búsqueda de justicia en un mundo marcado por la guerra y la persecución. Te invito a que nos acompañes en una transmisión más de Cultura al Derecho, en compañía del doctor Enrique Guadarrama López y nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. Quizá uno de los momentos históricos más importantes que ha marcado la historia de la humanidad, sin duda alguna, son los que suscitaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hablar de derechos humanos es un término de hablar sobre la reflexión que nos lleva, pero además entenderla precisamente a través de una novela siempre nos permite sensibilizarnos y entenderlo de mejor manera. La literatura es una herramienta que nos permite conocer mejor momentos que han sucedido a lo largo de la historia. Para ello tenemos el día de hoy el libro Calle Este Oeste sobre los orígenes del genocidio y crímenes contra la humanidad de Philip Sands, y para ello nos acompaña el doctor Enrique Guadarrama López, quien además es un hombre que se ha dedicado mucho al tema de los derechos humanos, que actualmente es profesor de la Facultad de Derecho e investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Enrique, bienvenido a este programa Cultura del Derecho para platicar de esta obra que a mí me gusta cuando hablamos de estas obras que tienen este contexto histórico, pero que van unidas con la literatura y que a través de una novela nos van sensibilizando en un contexto que se vivió en parte de la historia, que además ha marcado a la humanidad. Bienvenido, Enrique Guadarrama. Muchísimas gracias, con el gusto de saludarlos, estar aquí en el programa. Y coincido plenamente contigo en el sentido de que la literatura es un buen vehículo para conocer y sensibilizarnos sobre temas que han ocurrido en la humanidad. Y justamente eso fue lo que ocurrió conmigo al leer este libro. Uh-huh. Voy a decir que cómo elijo los libros para que me gusta leer. Tengo dos caminos. Uno, me gusta mucho ir a las librerías y hojear libros y ver la contraportada, tal, y elegir. Y otro, estoy suscrito a una publicación donde me mandan reportes de nuevos libros y reseñas. Entonces, cuando yo veo el libro físicamente, lo vi en la librería, veo de qué trata y de repente traigo yo una lista de libros pendientes y lo agarré y lo empecé a leer. Entonces me cautivó. Es una novela que te cautiva de principio a fin, porque va relacionado con el tema de los derechos humanos, que es el tema con el que trabajo académicamente. Entonces me cayó como anillo al dedo. Y entonces esa parte es la forma en la cual vas eligiendo las obras. ¿Y cuál es la relación de esta figura de Calle Este Oeste con el contenido de la obra? Generalmente vemos el título de una obra, decimos cuál será el significado de la misma. Y como bien lo mencionas, llamó tu atención, pero ¿cuál es este vínculo que existe? Lo encontré a lo largo de la lectura del libro. En muy avanzada la novela, en un párrafo, el autor nos descubre el porqué del nombre del título. Se trata de una población, un poblado pequeño en Polonia, que tenía un centro, un gueto, y en una fecha determinada, no la recuerdo, sacan a 3.500 de judíos, los llevan por esa calle que se llama así, Calle Este Oeste, los conducen a la parte fuera del pueblo, a un bosquecillo. Ahí tenían preparado ya una zanja y empiezan a masacrar y empiezan a matar a la gente. 3.500 caen al foso. Ese es. Yo descubro el título, la razón del título, hasta llegar a ese párrafo en donde me devela la razón del título. Y dije, claro, aquí está. Porque si hemos leído o hemos visto películas relacionadas con el tema, y siempre hacen referencia, es que se los llevan al este, los suben al tren y los llevan al este. Era al este, la referencia era al este, para decir que se los estaban llevando a los campos de exterminio. Claro.
Y aquí, curiosamente coincide que el nombre de la calle es Este Oeste. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, ese día es en particular donde hay una masacre de 3.500 judíos. ¿De qué trata justamente? Ya estás introduciendo en esta parte, esta sinopsis del libro, que precisamente sobre el genocidio, sobre la violencia, sobre aspectos en los cuales surge el derecho penal, el derecho internacional penal, la figura de Hitler, también podemos identificarla, los juicios de Nuremberg. Es decir, saco palabras al aire para que tú nos puedas introducir en una obra que además es fascinante. Efectivamente, yo puedo decir que el libro lo podemos clasificar o identificar cuatro grandes apartados. Uno que es, curiosamente, el autor es un experto en derecho internacional, en derecho penal internacional, ha participado en el Tribunal de Justicia Europeo y en la Corte Penal Internacional, conoce de los temas y resulta que lo invitan a dar una conferencia justo al pueblo, a la población en donde nace su abuelo y donde nacen dos, que se convertirían dos grandes abogados judíos que son parte medular en la obra. Y al dar la conferencia le hacen una serie de preguntas sobre el tema del genocidio y sobre el tema de los crímenes en contra de la humanidad. Entonces hace la reflexión, es una conferencia, y alguien al final se acerca y le dice, oiga, debería de, si usted trae estos temas, debería de investigar a su abuelo. Y le genera un tal... Y empieza ese rastreo documental de los orígenes de su familia. Conoció a su abuelo, pero su abuelo siempre señaló que fue muy hermético, que nunca hizo referencia a lo que le tocó vivir. Pero empieza a escarbar y a lo que voy es que la primera parte del libro es ubicar a su familia. La segunda y la tercera parte tiene que ver con la trayectoria que tienen la vida y la trayectoria, el pensamiento, la formación académica que tienen estos dos abogados judíos. Uno que va a hacer todo el planteamiento y la justificación y la argumentación para hablar de crímenes en contra de la humanidad, que fue fundamental al momento del juicio de Nuremberg y después en la Declaración de los Derechos Humanos. Y el otro autor es también judío, y, pero él se inclina, también viene toda su vida, su trayectoria, llegan a coincidir en la misma facultad, aunque no son compañeros de generación, pero sí en el planteamiento de que tienen que explicar, tiene que haber una sanción en contra de todos los que cometieron, y él se inclina, y de él es la expresión por primera vez de genocidio. Y la última parte, la tercera parte, perdón, tiene que ver igual con otro abogado, pero este alemán. Un abogado alemán, representante personal de Hitler en Polonia y que se encarga de hacer todo ese armazón jurídico para darle soporte o legitimar, en principio, lo que fue todos esos crímenes en contra de los judíos. Y yo digo, pues es la aplicación perversa del derecho cuando no es ese, lo que esperamos de alguien que estudia derecho. Y la cuarta parte ya es el desarrollo del juicio, la implicación que trae, la sentencia que hay, y siempre relacionado con este gran genocida, este abogado alemán que fue genocida y que finalmente fue condenado a pena de muerte, y fue uno de los 13 que fueron condenados a pena de muerte de los 21 personas acusadas en el juicio de Nuremberg. ¿Cuáles fueron de alguna manera las violaciones de derechos humanos que se dieron por parte del Estado alemán en la práctica de lo que conocemos como el régimen nazi? Es muy variado, es muy amplio, y aquí yo diría hay algo que a mí particularmente me llamó la atención. Uh-huh. Estamos siempre acostumbrados a la parte física, sí, de la tortura, las cuestiones perversas en contra de las personas físicas. Además, masiva, como política de Estado, todo eso lo tenemos identificado. Pero este autor, Rafael Lemkin, lo que hace es un análisis de toda la legislación y los decretos aprobados en Polonia, uh-huh, desde 1933 hasta lo que duró la guerra, y llega
a conclusiones aterradoras. Dice, esto lo tenían maquinado y fueron avanzando poco a poco. Parece que el derecho se va introduciendo de manera inocua. Pero resulta que no, que se ve claramente cómo van avanzando en cómo desnacionalizar a los judíos, cómo deshumanizar a los judíos, cómo privarles de su pensamiento psicológico, hacerlos sentir nada, y materialmente van quitando. Pues primero vas a traer una estrella. Segundo, te vamos a racionalizar en la comida. Tercero, te vamos a llevar a un centro de concentración. Cuarto, ahí, si alguien quiere escaparlo, ya está autorizado normativamente que te podamos matar. Es decir, es una manera de ir pulverizando a la población. Eso a mí me llamó mucho la atención. Es esa política de Estado diseñada. Y entonces, cuando en el juicio de Nuremberg, este abogado, Hans Frank, dice que acepta que fue tremendo lo que se hizo, pero que bueno, en realidad no estaba muy consciente. Cuando el juez, cuando ya dictan la sentencia, casi casi le dice, no me puede usted venir a decir que no estaba usted consciente. Tan lo estaba que bueno, pues ahí está toda esa parte normativa que se hizo. Entonces es cuando uno dice que es importante que quienes realicen función jurisdiccional o función de calificar o de investigar violaciones a derechos humanos tengan una amplitud de miras, que tienen un criterio de interpretación progresiva, como ahora está previsto pues, en los marcos jurídicos, progresiva, transversal, que te permita tener todas las aristas que llegues a que puedas llegar tú a conclusiones, no solo sobre actos concretos, sino ver todo el marco en el cual se está desarrollando o se desarrolló toda esa actividad violatoria de derechos humanos. Claro, vamos a tener que ir a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho hablando precisamente sobre el libro Calle Este y Oeste, y nos acompaña el doctor Enrique Guadarrama. No se vayan. El régimen nazi basado en el nacionalismo extremo y el autoritarismo es uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea, pues impuso un control estricto sobre la economía, la cultura y la educación para promover la lealtad al régimen desde una edad temprana. Los libros considerados peligrosos fueron quemados y los artistas y escritores que no se alineaban con la ideología nazi fueron perseguidos o exiliados. Este régimen totalitario cometió atroces violaciones a los derechos humanos, tales como la discriminación racial, supresión de la libertad de expresión y la religión, establecimiento de campos de concentración, la privación de la libertad, tortura y genocidio, además de realizar los experimentos médicos más inhumanos conocidos en la historia mundial. La Segunda Guerra Mundial, desencadenada en parte por las ambiciones expansionistas de Hitler, tuvo consecuencias devastadoras para Europa y el mundo, pero también dejó un gran precedente para el avance en los derechos humanos que tenemos hoy en día. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre este libro Calle Este Oeste. Para ello nos acompaña el doctor Enrique Guadarrama, quien es catedrático de la Facultad de Derecho e investigador en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Un libro que nos habla sobre la reflexión precisamente de este tema en particular, de los derechos humanos en un contexto histórico, en la cuna, incluso podríamos decir del pleno siglo XX, de lo que empezamos a identificar y cambiar nuestra percepción de este concepto tan, tan amplio. Y precisamente en este libro nos generan una serie de cuestionamientos y plantea una pregunta muy interesante el libro, que es esta diferencia entre los crímenes contra la humanidad frente al genocidio. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, Enrique? Claro que sí. Lo mencionaba. Estos dos abogados polacos, judíos ellos,
cada quien en su recorrido tratan de darle sentido y caracterizar eso que fue lo que vivieron sus familias y lo que vivió el pueblo de Polonia. Y en general, los pueblos que fueron sometidos por los alemanes. Y entonces, la reflexión de uno lo lleva a decir, bueno, todas estas atrocidades que se vivieron y que se padecieron y que están registradas en la historia, tenemos que conceptualizarlo y tenemos que ubicarlo como algo que va en contra de la humanidad. Estamos en presencia de acciones en contra de la humanidad, no de personas o de un grupo de personas. No estamos, se está atentando en contra de la humanidad. Y hace toda esa construcción para decir, hay una matanza masiva de personas con una intención de acabar con una... con un esquema planeado. Uh-huh. Está planeado, hay una planeación para acabar con el grupo. El otro autor, Lemkin, lo que hace es, bueno, efectivamente hay una matanza muy masiva, pero aquí el centro es un grupo y hay una intención del Estado de acabar con ese grupo. Él introduce esa parte que hace difícil ya la operación acreditar, que es la intencionalidad. O sea, ¿cómo logramos que se acredite que hay esa intención de matar o de acabar con un grupo? Uh-huh. Es muy interesante porque el libro, la novela, viene acompañada de fotografías, lo cual le da uno descanso visual a la lectura y le muestra fotografías reales, claro, y cómo en una de las fotografías aparece un borrador. Y entonces va anotando, buscó como una expresión que diera justo en el clavo, como se señala. Y aparece ahí genocidio. Sí. Dice, es una expresión que tiene una parte griega, que es la tribu, genus, y del sidio, que tiene que ver ya de latín, matar. Claro. Y entonces hace ese enlace de una expresión griega con una expresión latina para decir, se trata de una intención de matar y de acabar con una tribu, con un grupo racial. Entonces ese es el gran balanceo. ¿Qué pasó en el juicio? En el juicio nos vamos a encontrar con que la parte acusadora, uh-huh, que aquí hay que decir, integraron dos jueces de las potencias ganadoras, dos de Estados Unidos, dos de Inglaterra, dos de Francia y dos de Rusia, y un juez central, inglés. Y por supuesto estaban también los fiscales de cada una de estas naciones, de estos países. Y al arranque del juicio no se ponían de acuerdo entre ellos, porque no estaban convencidos de la expresión genocidio. Y se iba por la parte de crímenes en contra de la humanidad, crímenes en contra de la paz, en fin. Pero sin embargo, uno de ellos, sí, en su parte de los alegatos, dice, es que esto es un genocidio. Mete la expresión en el juicio. Pero al momento de la sentencia no recoge la expresión. La expresión genocidio pasó, fue parte de lo que se planteó en el juicio, pero no se plasmó en la sentencia. Le generó a este abogado polaco pues una cierta desilusión. Claro. Pero lo importante aquí es que irrumpe la expresión en los términos ya jurídicos y esa expresión finalmente, 2 meses después, es incorporada en una resolución de la ONU. Es decir, tuvo el impacto, no en sentencia, pero sí el impacto que es lo que hasta ahora vivimos y que claro, recientemente nos hemos enterado de lo que está pasando con los palestinos e Israel, en donde están acusando al Estado de Israel, justo también de genocidio. Entonces, esa es, yo diría, la parte que trasciende de un juicio. Claro. Algo que trasciende y que
está mal decirlo, pero que llega para quedarse. Son expresiones que ya identifica uno y que cualquier persona sabe que cuando hablas de genocidio estás hablando de atentado en contra de poblaciones de personas. En esta última parte que mencionas, habla precisamente de la vigencia de la obra, porque a pesar de que la podríamos ver de un contexto histórico, podríamos entender que tiene una vigencia en la actualidad para entender no solamente en dónde estuvimos, sino hacia dónde vamos, que es una de las funciones de la historia, para no cometer los mismos errores. ¿Este libro qué tan vigente se vuelve? Yo creo que la vigencia es permanente. Y mientras no logremos acabar con esa conducta tan atroz de humanos cometidas en contra de humanos, está mal decirlo, pero va a permanecer vigente el libro. ¿Por qué? Porque hemos encontrado y se han iniciado juicios en temas de Ruanda, en temas de Yugoslavia, en temas de donde ahí está otra vez. Parece que no aprendemos, claro, que no aprendemos de la historia. Y lo que sí, la reflexión que yo haría es que tiene que haber un mayor convencimiento y una mayor decisión por parte de los gobiernos de los estados en el ámbito, en el contexto internacional, para acabar con ello. O sea, puede ser muy ilusorio, pero sin embargo, ese es el camino. Se tiene que acabar con eso. No podemos seguir de manera recurrente y que ahora se está presentando en esta parte del mundo y ahora en la otra parte del globo terráqueo. No. Tendríamos que decir, busquemos que ya se extermine, claro, una conducta como esta y que es, pues, es lacerante y que va en contra de nosotros mismos como humanidad. Qué interesante que nos traigas este libro, porque la verdad es que generalmente ver estos pasajes de la historia, con datos en libros académicos, pues sí, nos dan una introducción y además nos dan información, pero a través de una novela creo que lo hace mucho más ameno y además llegar quizá a otros sectores que no tienen este interés por un libro que tiene esta inclusión meramente académica, sino la literatura, la investigación, porque además la formación que tiene el autor, pues precisamente nos lleva a eso. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo con lo que quieras cerrar, algún mensaje que quieras mandar a quien nos están viendo? La verdad ha sido muy grato que nos hayas traído esta obra literaria. No, agradecer la invitación y sí hacer una invitación a que la reflexión sea que estos temas no son exclusivos de abogados ni de académicos, sino que son temas que involucra a todas las personas, cualquiera que sea su actividad, cualquiera que sea su manera de pensar, que nos tiene que mover a una reflexión mayor para acabar con algo tan lacerante como es esto de atacar o matar a mansalva a personas. Doctor Enrique Guadarrama, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que se le reconoce mucho su ímpetu, su conocimiento y sobre todo este trabajo que ha realizado en torno a los derechos humanos y precisamente ahorita y siempre, y le deseamos el mayor de los éxitos, que siga construyendo en esta rama que es tan importante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. También los queremos invitar, los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde abordando diversos temas. Ya tenemos 8 años con esta emisión y esperemos que nos sigan acompañando. Pero por lo pronto, que tengan buen día y gracias. Y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura al Derecho. Hasta luego.